puedes seguir así en esa viajando en clase turista. Tú mereces, por tantos años de trabajo, de entrega, de buen humor, tú mereces viajar en clase business mínimo, hijo. Pero por favor, búscate una buena agencia y deja reservar tú mismo por Orbitz lo que esté barato en temporada. ¿Qué? No tendremos envidia. No, pues nadie tiene envidia. Si viajar, viajar como estás viajando, tú no le provoca envidia a nadie, mi amor. Por favor. Vete con Leticia. Mira, Eduardo Antonio triunfó en el cubatonazo. Bueno, Eduardo Antonio triunfó en el cubatonazo. La diosa triunfó en el cubatonazo. Y varios de los artistas que se presentaron fueron del deleite de los pocos asistentes. Que bueno, el cubatonazo se caracteriza por ser un evento que no vende entrada, que no llena nada, que todo es, tú sabes, una manera de garantizar gastos. Ahora que llega la declaración de impuestos. Acuérdate que yo trabajé en SBS muchos años. Pero bueno, aún así, el público que pudo se dio cita y aún así disfrutaron de las presentaciones de varios artistas. Claro, los grandes desaparecidos, los grandes ausentes fueron Lenier, para que me digan que le Omar Moinelo, para que tú me digas en el programita ese cobarde que tú tienes, para que tú me digas a mí personalmente que Lenier sigue llenando conciertos y que de nada le ha afectado la pésima acción que hizo de ir a secundar el festival en Cayo Santa María. No lo tuvieron en cuenta en el risatonazo, en el cubatonazo este. ¿Y usted sabe por qué? Porque no goza del apoyo del público. Y la emisora no quiere que el público la deje de escuchar. Por eso tampoco invitaron al Tiger. Sí invitaron a algunos de los artistas que el Tiger mueve, de estos nuevos que tienen todos nombres de medicina compuesta. Pero ni el Tiger, ni Lenier, y mucho menos el Micha, fueron vistos sobre el escenario del cubatonazo. Evidentemente, esto tiene que ver con la aceptación nula o vacía, inexistente, que gozan estos artistas. Me dio mucha alegría que llevaron a la diosa, que el chulo la invitó a compartir escenario. Me dio muchísima alegría, de verdad, que la diosa pudo presentarse en el primer cubatonazo, de su primer cubatonazo, y que pudo compartir escenario con artistas verdaderamente triunfadores, como lo es Gente de Zona, que fue, creo, el top de la noche en este evento dedicado a la música urbana cubana. El gran escándalo fue la señorita Dayana. Un momento antes de subir al escenario, está firmando un póster por su participación y su marido le empieza a reclamar que deje de hacer lo que está haciendo y que suba al escenario porque la están llamando. Y Dayana, que tiene ese carácter que Dios le dio, camagüeyana al fin, mi amor, se volteó y le dijo: ¡Mario, desaparécete y déjame en paz! Yo habría hecho lo mismo, Dayi. No te sientas mal, amor. Es así. Cuando la gente metiche se mete en todo lo que no tiene que metiche, pues se le da la respuesta que no quiere escuchar. ¿Ok, mi vida? Mira a Dayana en su momento más Dayana. Mira aquí. Mami. ¿Qué? Dale, que están llamadas, están. Listo, vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Marilesi primero. Ya. Bueno, está mencionando ahí, señor. Marilesi primero. Mario, aléjate de mí. Ya no me hables más, que me está poniendo muy nerviosa. Vamos. No importa, en la línea. Yo no vi que lo maltrató. Yo no vi nada, yo vi una artista con el estrés de subir al escenario que le dice al marido, con el que más confianza tiene, al padre de su niña, que tiene la niña cargada: Mario, déjame en paz, coño, me tienes harta de tanta muela que me das el día entero. Coño, malo que ella le hubiera dicho: Mario, no eres el padre de la niña.
que no es así, porque Mario es un excelente padre, un excelente esposo. Y entonces Dayana, ante tanta crítica que le hicieron porque la maltrató, a mí me lo hacen, Dayana, todo el tiempo, hija. Cágate en todos los criticones de TikTok si esa gente no tiene vida, no tiene futuro y no tiene éxito. Da lo mismo lo que digan, hija. Dayana ha salido a defender a su marido y a explicarle a todos por qué razón ella hizo eso y que se disculpa. Niña, que no tienes que disculparte con nadie. No le sigas el juego a esta gente, Dayana, que ahorita te separan del marido. Si tú dejas que le den máquina a tu marido y te den máquina a ti, ahorita están divorciados ustedes y la gente de TikTok haciendo una fiesta. Cágate en todo lo que diga, que esa gente no ha logrado conquistar ni siquiera Facebook. Por eso tiene que hacer su directa en TikTok. Yo al marido le quito el escalay ahora. Para que no, que escalay. El marido no le va a quitar nada si el marido está muerto con ella. Y yo los he visto aquí cuando han venido al rancho. Son puro amor. Se entienden, se llevan bien. Estos son los nervios del momento de subir escena. Yo también le habría dicho lo mismo. Yo habría quitado la niña. Le digo, dame la niña. Dame acá. Y cojo la niña por el pie y le digo, ¡ta! Un niñazo. Coge. Ahora cuídala. No me jodas más que tú no eres el jefe de escena. Ni eres mi manager, ni eres nada. Hiciste bien, Dayi. Hiciste bien. Deja ver qué nos cuenta Dayana para disculpar. ¿Está llorando? Ay, pero qué lagrimón. Qué lagrimera eres, Dayana. Ay, no te había visto llorar desde aquel día con María Laria. Ay, vieja, deja ver qué nos dijo. Voy a hacer algo que no me gusta para nada hacer. Pues no lo hagas. No me gusta para nada dar explicaciones ni... No me gusta hacer eso porque... la gente siempre interpreta las cosas a su manera, todo el mundo saca sus conclusiones, pero creo que amerita que haga esto. Porque se subió un video de anoche, antes de yo subir al escenario, donde yo salgo del camerino. Las personas que están cerca de mí, las personas que me conocen de cerca y todo eso, saben que yo me pongo muy nerviosa con cada presentación, desde la más pequeña hasta la más grande. Yo me puedo presentar en el patio de tu casa para cantarte Happy Birthday y me pongo súper nerviosa siempre, siempre, siempre. Creo que le tengo tanto respeto a esta profesión. Le tengo tanto respeto a lo que hago. Que siempre estoy queriendo que todo salga bien, previendo antes, semanas antes, todo lo que se va a hacer. Y entonces me pongo muy nerviosa ya cuando está acercándose el momento. Y justo antes de subir al escenario me pongo muy, 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 muy nerviosa. Eso trae como consecuencia que las personas más cercanas a mí carguen con mi estrés, desgraciadamente. ¡No llores! ¡Sécate entonces, las lágrimas! Hay un videito por ahí. Límpiate donde, las lágrimas. Mi jevito, como yo le digo cariñosamente, me está como diciendo que me apure lo que estoy haciendo porque el tiempo se está acabando, como que ya tenía que subir al escenario porque él escuchó que los animadores mencionaron mi nombre y él pensó que me estaban presentando. Pero se puso él tan nervioso también que me decía, mami, dale, termina ya, oye, que el tiempo, que no sé qué. Y yo no tuve para nada la mejor reacción y le dije, cállate, no me hables más, que me estás poniendo nervioso. Eso quedó grabado y lo subieron. Yo soy muy llorona, soy muy sentimental. ¿Pero por qué le hacen esto a Dayana, chicos? E intento siempre estar en la mejor vibra, en la mejor onda, pero no soy perfecta. No, tienes un carácter de mierda, soy Dayana. Soy un ser humano. Y nos pudimos siempre, dar. O sea, no, la gente en Amancio es así. Soy suavecita y dulce y me estoy riendo. Eso no es así todos los días. Uno tiene claro su que momento. No. Y desgraciadamente, tú le has dado tu nalga a Mario. Los momentos más tensos son cuando tengo una presentación. Y como todos saben, porque yo creo que eso nos pasa a todos, las personas más cercanas a uno normalmente son las que cargan con nuestro estrés y con nuestros traumas y con nuestras locuras y con nuestras cosas. Y le tocó a mi novio anoche sufrir esa mala reacción de mi parte, que estuvo muy mal. Estuvo muy mal. Eso no tiene justificación. Tengo que trabajar en eso. Lo sé. Como les digo, no soy perfecta.
pero eso no sé, porque veo que las reacciones al respecto, me imagino, yo no he visto, o sea, no he visto que hayan salido memes o algo así, pero sé que van a salir en algún momento, porque los conozco cubanitos, que somos muy buenos para resaltar lo malo y muy malos para resaltar lo bueno, los conozco, pero sí. Bueno, ya, Dayana, ya. Mira, para resaltar lo bueno, el vestuario era horrible, el que te pusieron. Era como una especie de car wash, a lo mejor daba la, tú sabes, de lejos, daba el look, pero Dayi, óyeme mami, es una red de pescar patriótica, dice Luis. Es un traperío, es como que no llegaron a la tienda y se habían acabado la tela entera y dijeron, nos queda media yarda de roja, media yarda de blanco. Y dijeron, dale que te lo hacemos de fleco. Yo de verdad te digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que fue lo que te pusieron? Para mí es una copia del traje que se puso la diosa en su propio concierto. ¿Tú crees? El traje más rotico ya. Pero el de la diosa era nada más la truzanga aquella de la bandera. Sí, ya este está lleno de hueco ya. Y este entonces es como la bandera ya roída, rota, ripiá. Ay, a lo mejor, mira, a lo mejor tiene sentido eso, Sandy, porque la diosa usó en su concierto aquel conjuntico, ¿te acuerdas? Que la criticaron mucho también con la bandera y ahora Dayana también con esto. Pero lo de Dayana es como más cruceta, lazo, todo, remache, todo, brillo, cosa. No me gustó el vestuario. Mira, por ejemplo, Dayi, para que tú veas a lo que yo me refiero.